Muy buenos días para todos y bienvenidos a este webinar de la Clínica del Country. Un especial saludo para todos aquellos que se conectan con nosotros de manera virtual este miércoles 5 de julio. Queremos dar la bienvenida a todos los especialistas del sector, a todos aquellos médicos especialistas en ginecología y oncología que han aceptado la invitación que el día de hoy la Clínica del Country ha querido realizar para ustedes. Este es un espacio virtual diseñado por nuestra clínica con el fin de mantener una estrecha relación con nuestros colegas del sector que nos permita compartir experiencias en la atención y estar actualizados, generando un impacto positivo en el tratamiento de nuestros pacientes. Siempre es importante mantenernos actualizados, mantener ese colegaje y esa articulación que tienen ustedes como especialistas. En este caso, el día de hoy, nuestra temática, la que nos invita a estar conectados, es obesidad y cáncer de endometrio. Para ello, tengo unos invitados de lujo a quienes me permito presentar en la mañana de hoy para que los puedan saludar. Inicio con el doctor Alejandro Ramos, nuestro director médico de la Clínica del Country y de la Clínica de la Colina. Doctor Ramos, muy buenos días para usted. Buenos días, Laura. Es muy importante y quiero en eso felicitar en cabeza al doctor Marco Duque, felicitar muy importantemente al doctor Henry Rodríguez, a esa especialidad estratégica que para nosotros es absolutamente fundamental, que es la ginecología oncológica. Y me parece que estos espacios que se están creando desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la investigación, son absolutamente fundamentales y marcan realmente el camino y marcan realmente el espacio que nosotros en la dirección médica queremos imprimir en nuestras clínicas, que es la parte de la academia, la parte científica, la parte del entrenamiento. Y en esto quiero de nuevo felicitar a todo el servicio de ginecología y específicamente al doctor Henry Rodríguez. Igualmente felicitar al doctor David Viveros por la presentación, a la cual nosotros vamos a escuchar muy atentamente, y desearles que este espacio, que este realmente momento de academia persista a través del tiempo, que no sea algo esporádico, sino que nosotros continuamente podamos escuchar de ustedes realmente temas tan importantes como ese tema que vamos a tratar hoy. Sin más palabras, Laura, felicitarlos de nuevo y desearles los éxitos, los mejores éxitos en este webinar. Gracias, doctor Ramos, siempre por acompañarnos en estos espacios, de actualización que la Clínica del Country va a estar desarrollando de manera permanente. Hoy la temática principal se titula Obesidad y cáncer de endometrio. Para ello, qué mejor que el saludo y el contexto de lo que nos reúne en la mañana de hoy a cargo del doctor Marco Duque, jefe del Departamento de Ginecología de la Clínica del Country y de la Clínica de la Colina. Doctor Duque, para usted también un especial saludo. Muy buenos días. Doctor Duque, ¿nos escucha? Ya, Laurita. Muchas gracias, bienvenidos, gracias, buenos días, doctor Ramos, Laura. Bienvenidos nuestros ginecólogos adscritos e institucionales a este evento. Este evento está programado con el fin de que podamos lanzar muy oficialmente nuestro centro de oncología. Nuestro centro de oncología es un centro que hoy funciona en el Centro Diagnóstico Nuevo, donde está también la unidad materno-fetal. Tenemos toda la unidad de la mujer acá en este piso y ahora con todo el grupo que lidera el doctor Henry Rodríguez apoyándonos en todo este tema de la ginecología oncológica. Tengan muy clarísimo y tengan la seguridad de que es un centro de apoyo para todos nosotros, para todos nuestros ginecólogos adscritos institucionales, obviamente para que el diagnóstico y el manejo de nuestras pacientes sea muchísimo más completo, adheridos a un tema académico y científico supremamente importante, actualizado y que podamos tener, obviamente, los mejores resultados. Contamos con su apoyo, contamos con su dedicación, siempre hemos tenido, queremos que esto sea un polo de desarrollo desde el punto de vista de la ginecología oncológica. Doctor Duque, perdimos conexión. No sé si todavía está aquí con nosotros.
Bueno, doctor Duque, muchísimas gracias por su saludo y por permitirnos siempre también estos espacios de actualización a través del servicio que usted representa tan importante para la clínica del Country, como es el Departamento de Ginecología. Y quiero darle paso ahora al doctor Henry Rodríguez. Quiero contarles un poco del doctor Rodríguez, que nos acompaña en la mañana de hoy. Él es médico cirujano de la Universidad del Rosario, es ginecólogo y obstetra de la Universidad Javeriana, y ginecólogo-oncólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, de la FUCS, vinculado a la clínica como ginecólogo-oncólogo adscrito hace alrededor de 9 años y actualmente como jefe del servicio de ginecología oncológica hace 1 año. El doctor Henry es el que ha hecho posible que estemos en la mañana de hoy, así que, doctor Henry, un gusto y un placer saludarlo como siempre. Gracias por estar con nosotros y dejamos que sea usted quien nos cuente cómo va a ser esta temática de la mañana de hoy y que presente también a nuestro panelista, a nuestro conferencista principal, que será el doctor David Viveros. Doctor Henry, muy buenos días para usted. Muy buenos días, Laura. Muchas gracias por la presentación. Pues este es un escenario que queremos abrir como parte de estos primeros pasos que estamos dando como servicio institucional en la clínica del Country, y la idea es acercarnos un poco más y acercar un poco más la especialidad de ginecología oncológica con temas académicos y tratando de revisar temas, tratando de que esto sea no una cosa excepcional, sino repetida, para poder acercarnos y actualizarnos todos con temas relevantes a la ginecología oncológica. Todo encaminado a, aparte de actualizarnos, dar una calidad de atención buena y poder ofrecer un servicio que dé una integralidad importante. En nuestro grupo tenemos varios ginecólogos oncólogos. Hoy estamos presentando al doctor David Viveros, que es uno de los ginecólogos oncólogos jóvenes de la clínica, de las personas nuevas que están ingresando acá con una formación académica excelente. El doctor Viveros es ginecólogo y médico de la Universidad Nacional y es ginecólogo oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy vamos a hacer una revisión importante sobre el tema de obesidad y cáncer. Y va a ser, espero, una de las muchas actividades académicas que podamos hacer, ya sea de manera virtual o presencial, para empaparnos de los temas de ginecología oncológica y de las actualidades que pueda ofrecer la especialidad para todos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bienvenido, David. Hola, muchas gracias por la invitación. Entonces dejamos el espacio para usted. Excúseme, lo interrumpo un segundito. Es para contar en general a todos los que están conectados en este momento que vamos a tener la exposición del doctor Viveros, pero en la marcha, si ustedes tienen inquietudes o tienen preguntas, por favor pueden dejárnoslas planteadas en el chat. Pueden ir dejándonos sus inquietudes para que al final, en conjunto con el doctor Henry y el doctor Viveros, podamos ir resolviendo esas inquietudes. Así que disfruten de esta primera parte de la mañana con esta temática tan importante que les ha traído la clínica del Country relacionada con obesidad y cáncer de endometrio. Nuevamente, bienvenido, doctor Viveros. Adelante con su exposición. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir este espacio académico de la clínica en la mañana del día de hoy. Entonces vamos a hablar de obesidad y cáncer de endometrio. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Y evaluaremos la relación que tiene la obesidad y el cáncer de endometrio en 4 escenarios. El primero como un factor de riesgo para la enfermedad. El segundo, como la relación que puede tener la obesidad y el impacto que tiene en el tratamiento que pueden recibir nuestras pacientes con el diagnóstico de cáncer de endometrio. Luego, el impacto que tiene en el pronóstico oncológico para nuestras pacientes y, por supuesto, también el pronóstico global en la salud de estas pacientes con el diagnóstico de cáncer de endometrio y obesidad. Para nosotros, el diagnóstico de cáncer de endometrio ocupa la sexta causa de cáncer de mujeres en su incidencia. Esta es la incidencia de acuerdo a los datos de Globocan en el 2020 para Colombia, 8.1 casos por 100.000 mujeres al año, que está, digamos, relativamente cerca a la incidencia mundial de 8.7 casos por 100.000 mujeres al año. Sin embargo, sabemos que es la neoplasia ginecológica más frecuente y no la sexta en algunos países desarrollados, en particular en Estados Unidos, donde la incidencia, de acuerdo a Globocan, supera los 20 casos por 100.000 mujeres al año. Y además, donde hemos visto que hay un aumento en la incidencia en los últimos años, donde está entre 0.5 y 0.8% ese aumento. De acuerdo a las estadísticas de Globocan, esta incidencia podría incluso aumentar un 50% para el 2040, ya que en los últimos años se ha visto que la incidencia aumenta cada vez más.
El cáncer de endometrio, pues, es una enfermedad en principio de la menopausia y solo un 10% de los casos se diagnostica en pacientes antes de la menopausia. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un aumento dramático en los diagnósticos de los casos en pacientes de menos de 40 años y están asociados particularmente a pacientes obesos. Esto ha hecho que la media de la edad al momento del diagnóstico haya cambiado o disminuido desde 64 a 61 años. Vemos acá entonces en la gráfica cómo la incidencia de la enfermedad ha ido aumentando y esto es un particular cambio en los países que tienen ingresos altos o medios y altos comparado con los países que tienen bajos o medianos ingresos. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar la enfermedad? Quizá, por supuesto, el más importante es la edad. Como vimos, el 1 a 2%, perdón, de la incidencia acumulada de la enfermedad está entre los 50 y los 70 años. Por supuesto, existen otros factores asociados a la enfermedad. Las pacientes que reciben terapia estrogénica sin oposición pueden tener un riesgo incluso hasta 10 veces más alto que las pacientes que no. Pacientes que reciben tamoxifeno como parte de sus tratamientos para neoplasias de mama. Las pacientes que tienen una exposición muy prolongada en su vida a los estrógenos con menarquías tempranas o menopausias tardías, en particular después de los 55 años. Pacientes que nunca tuvieron un embarazo y a pacientes que tienen comorbilidades que van a ser muy importantes para el desarrollo de la enfermedad. El síndrome de ovario poliquístico con un riesgo relativo que puede llegar a ser tan alto como 3 y también algunas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2. Por supuesto, hay algunas alteraciones genéticas, en particular en este caso las pacientes que tienen síndrome de Lynch, que van a tener un riesgo que dependiendo de la mutación puede llegar a ser incluso tan alto como el 70% para la mutación que tiene un riesgo más elevado que es la MLH-1. En cuanto a la obesidad, sabemos que tiene una relación clara y ya establecida como un factor de riesgo para hacer cáncer de endometrio y quizás este es el análisis más interesante, que es una revisión sistemática en sombrilla de metaanálisis ya publicados con estudios de cohorte. Encontraron 17 metaanálisis que evaluaban la relación de la obesidad como un factor de riesgo para hacer cáncer de endometrio. Se encontró en estos 17 estudios que había tres asociaciones con evidencia fuerte. Como factor protector, el único que tenía una evidencia fuerte para ellos, como una reducción del riesgo casi del 40% haber tenido un embarazo en la vida, y como un factor de riesgo, por supuesto, el índice de masa corporal y también el índice de cintura-cadera, donde encontraron un aumento del riesgo que estaba en 1.49, ese riesgo relativo, por cada 5 kilogramos metro cuadrado que aumentaba el índice de masa corporal para nuestras pacientes. Entonces, es un factor de riesgo ya establecido, la obesidad para poder hacer cáncer de endometrio. Además, tiene la particularidad de ser la neoplasia, que tiene una asociación más grande con la obesidad, pues sabemos que existen otros cánceres, como por ejemplo las neoplasias de mama, en algunos casos el cáncer de ovario también, que se han visto asociados a la obesidad. El riesgo a lo largo de la vida para pacientes que tienen obesidad mórbida con índices de masa corporal por encima de 40 puede alcanzar hasta el 15%, y cuando lo comparamos contra el riesgo de la población general, que está alrededor del 3%, pues vemos que es un riesgo 5 veces más alto. Aún no tenemos claridad si el factor más importante para determinar el riesgo es la evaluación del índice de masa corporal o si por el contrario las pacientes que hacen la ganancia de peso en su vida adulta o que tienen una distribución anormal del tejido adiposo serán las que tengan un riesgo más alto para la enfermedad. ¿Por qué es un factor de riesgo la obesidad para hacer cáncer de endometrio? Esta es, digamos, la explicación desde el punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad. La obesidad se asocia a tres estados importantes o ambientes en el organismo. El primero, un estado proinflamatorio, el segundo, un estado de hiperestrogenismo y, por supuesto, un estado de resistencia a la insulina. Sabemos que los niveles elevados en ese estado proinflamatorio que estimula el tejido adiposo con una proteína C-reactiva alta, en particular también la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y además una relativa deficiencia de células inmunes en el endometrio que no le permiten de una forma temprana tener una respuesta a las células tumorales, nos van a llevar a tener un aumento en la proliferación celular, un aumento en los procesos de angiogénesis y eventualmente con las tasas aumentadas de proliferación celular a tener mutaciones en estas células, lo que desencadenará finalmente que estas células se puedan volver tumorales. Por supuesto, sabemos también que el tejido adiposo periférico se caracteriza por tener enzimas como las aromatasas que van a hacer que haya mayor disponibilidad para hacer la transformación de los andrógenos que se producen en las suprarrenales a estrógenos débiles o fuertes como la estrógeno y el estradiol respectivamente y que estos van a señalizar en esta célula del endometrio, también llevando nuevamente esos procesos de transcripción génica, su proliferación celular, una mayor posibilidad de tener mutaciones y desencadenar así la creación de una lesión neoplásica.
Y por el otro lado, también sabemos que las vías de señalización que están asociadas a los estados de resistencia a la insulina, particularmente a la estimulación que puede hacer en el tejido endometrial, el factor de crecimiento similar a la insulina en sus receptores, y esto asociado también, no podemos olvidarlo, que las pacientes obesas tienen característicamente niveles disminuidos en las globulinas transportadoras de hormonas sexuales, va a hacer que tenga mayor disponibilidad para la señalización y llevar eventualmente a tener lo que hemos considerado en esta relación de obesidad y cáncer de endometrio por casi 40 años que ya está descrita, un exceso de estrógenos sin una posición de progestágenos, que para esto habrá dos escenarios, bien la anovulación, que nos lleva a no tener una progestina que contrarreste el efecto de los estrógenos, o por supuesto en las pacientes menopáusicas que de forma natural no tendrán una progestina, pues porque ya no tienen sus ciclos ovulatorios. ¿Qué impacto tiene ahora la obesidad en el tratamiento de cáncer de endometrio? Debemos recordar que el tratamiento estándar para las pacientes con cáncer de endometrio en estadios tempranos es quirúrgico. Hacemos habitualmente, cuando no se va a hacer una preservación de la fertilidad, una histerectomía, una salpingoferectomía bilateral, excepto en casos puntuales, y habitualmente un estudio ganglionar que actualmente está direccionado a la utilización de la detección de ganglio centinela, por supuesto en los casos que no es posible hacer una linfadenectomía. La vía de abordaje para esas pacientes con cáncer de endometrio es la cirugía mínimamente invasiva, bien por cirugía laparoscópica convencional o por laparoscopia asistida por robot en los estadios tempranos, y nosotros contamos con evidencia de buena calidad basada en ensayos clínicos controlados para esta recomendación. Sin embargo, cuando miramos qué pasa con las pacientes obesas, encontramos que cuando comparamos pacientes que tienen índices de masa corporal por encima de 30, y en particular para las que tienen índices de masa corporal por encima de 40, versus las pacientes que no son obesas, estas pacientes tienen, uno, peores desenlaces oncológicos y quirúrgicos. En los quirúrgicos tenemos una diferencia significativa porque tienen mayores tasas de sangrado, tiempos quirúrgicos prolongados, una estancia hospitalaria mayor, mayor complicación perioperatoria y además una mayor posibilidad de tener una conversión a una cirugía abierta. A medida que el índice de masa corporal aumenta, y como les contaba, particularmente después de 40, el riesgo de tener complicaciones va siendo cada vez mayor. El otro factor importante en cuanto al tratamiento que reciben las pacientes es que aproximadamente una de cada 10 pacientes con una enfermedad temprana no son operables o no pueden ser llevadas a cirugía debido a las comorbilidades que están asociadas a la obesidad, particularmente enfermedad cardiovascular. También las pacientes frecuentemente pueden tener SAOS y, por supuesto, enfermedades crónicas asociadas a la diabetes mellitus como un factor importante. ¿Qué impacto tiene entonces desde el punto de vista quirúrgico para nosotros? Esta es la evaluación en una revisión sistemática de pacientes obesas, evaluando la proporción de conversión de cirugía laparoscópica, como les conté, es la vía de elección para estos pacientes, a cirugía abierta. Es quizá aquí también donde podemos ver el papel que puede cumplir la cirugía robótica en el manejo de las pacientes con cáncer de endometrio. La proporción de conversión de laparoscopia fue el 6.5%, en cirugía robótica fue el 5.5%, y lo que sabemos, el papel más interesante es, por supuesto, en pacientes con obesidad mórbida, donde la tasa de conversión va a ser menor, 3.8% en este caso, comparado contra el 7%. Y miramos el papel que puede tener o la utilidad que puede tener, sobre todo cuando pensamos en operar pacientes con obesidad mórbida, la cirugía robótica. Este es otro análisis interesante del problema que tenemos en las pacientes obesas en el momento de administrar el tratamiento estándar, porque las pacientes que tienen obesidad, en este caso, contando con el punto de corte de índice de masa corporal por encima de 35, aparte de que son habitualmente más jóvenes, tienen más comorbilidades. Y estas pacientes reciben menos frecuentemente el tratamiento quirúrgico indicado. Es decir, si logramos llevarlas a cirugía, normalmente un porcentaje nada despreciable que puede alcanzar hasta el 20%, no van a recibir el tratamiento estándar, en particular en cuanto al estudio ganglionar. Son menos frecuentemente llevadas a detección de ganglio centinela. La obesidad es un factor de riesgo descrito para no poder tener la detección del ganglio centinela y además, por supuesto, una limitante en los casos en los que uno no tiene detección del ganglio centinela y por el tipo histológico requiere hacer una linfadenectomía paraaórtica. Estas pacientes obesas, de forma más infrecuente, pueden ser llevadas a cirugía, que sería su cirugía indicada. En cuanto al impacto que tiene la obesidad y el pronóstico de la enfermedad oncológica como tal, esta es una revisión sistemática incluyendo 46 estudios y mostrándonos cómo las pacientes que tienen obesidad con índice de masa corporal por encima de 30 estaba asociado a un riesgo aumentado de mortalidad por cualquier causa.
Y esto es muy importante porque no podemos olvidar que el 30 al 50% de las muertes en pacientes con cáncer de endometrio no se producen por la enfermedad oncológica que habitualmente en todas las pacientes, pero sobre todo en las obesas, diagnosticamos tipos histológicos que son de un buen pronóstico y además en estadios tempranos, sino que estas pacientes pueden morir por sus comorbilidades. En este caso, no hubo una asociación con la mortalidad específica por cáncer, pero sí un aumento en el riesgo de recurrencia de la enfermedad en las pacientes que tenían obesidad. Por supuesto, siempre pensamos en qué intervenciones podemos utilizar en el contexto de las pacientes obesas para poder mejorar los desenlaces oncológicos. Esta es la revisión sistemática de Cochrane publicada este año, haciendo la evaluación de pacientes con cáncer de endometrio y sobrepeso u obesidad. Todos estos estudios comparaban intervenciones de estilo de vida, o sea, es decir, solo son enfocadas hacia el cambio en los comportamientos para las pacientes, buscando facilitar la pérdida de peso y enfocados particularmente en dieta y en actividad física, que no es cirugía bariátrica. Y desafortunadamente, en este caso, pues no hubo una asociación con supervivencia global, pero quizá lo más importante es que nosotros no hemos evaluado este tipo de intervenciones de forma adecuada en este escenario, donde todos los ensayos clínicos controlados disponibles se consideraron debajo de muy baja calidad. Todos tenían un alto riesgo de sesgo y además tenían tiempos de seguimiento cortos. Por supuesto, el impacto que buscamos con este tipo de intervenciones para nuestras pacientes requerirá un seguimiento por encima de los 2 años para poder ser evaluado de forma correcta. El otro escenario interesante, por supuesto, en estos pacientes a evaluar es si la cirugía bariátrica tiene un papel. Sabemos que la cirugía bariátrica tiene un papel definido para lograr disminuir el riesgo de hacer hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio en las pacientes que tienen obesidad y, por supuesto, en obesidad mórbida. Es también una opción de tratamiento en el contexto de pacientes que quieren recibir manejo preservador de la fertilidad, donde administramos habitualmente progestinas en dosis altas, pero la cirugía bariátrica ha mostrado en algunos estudios disminuir la posibilidad de tener una falla al tratamiento preservador de la fertilidad con progestinas. Sin embargo, no es una intervención que haya sido evaluada de forma adecuada en el contexto de terapia adyuvante. Pero sí sabemos que, teniendo en cuenta que estas pacientes mueren entre un 30 y un 50%, no por la patología oncológica, sino por sus comorbilidades. En el momento en que la paciente tiene ya definido un tratamiento para su primario de endometrio y es obesa, debería tener también una remisión a un grupo multidisciplinario para que tenga un plan de manejo establecido de su obesidad. Y este es otro escenario muy importante, y es que en los estudios de las pacientes con cáncer de endometrio y obesidad se ha evaluado ¿cuál es el mejor escenario para la consejería respecto a la relevancia de perder peso o de mejorar su estado de obesidad? Y en eso los ginecólogos jugamos un papel fundamental, pues está evaluado ya que cuando la consejería inicial, la del ginecólogo o el ginecólogo oncólogo para estas pacientes, es más probable que la paciente sea adherente a su plan de manejo de control del peso. Entonces debemos recordar que hablar de obesidad con nuestras pacientes es mandatorio en nuestra consulta. Y en esto se ha descrito una cosa que se conoce como el silencio incómodo. Es quizá el mismo escenario que en el pasado teníamos con el hábito tabáquico. Básicamente, el silencio incómodo hace referencia a la resistencia que tiene el médico para poder hablar del peso con sus pacientes, a pesar de tener el conocimiento de una relación clara entre la obesidad y la enfermedad. ¿Qué barreras tenemos? Por supuesto, a veces la limitación del tiempo en nuestra consulta, muchas veces porque nos enfocamos únicamente en los aspectos y en el tratamiento agudo de la enfermedad, en este caso en el cáncer de endometrio, y dejamos a un lado la obesidad, porque también es un reto para utilizar el lenguaje apropiado con nuestras pacientes y poder tener y mantener esa relación médico-paciente adecuada. Y por supuesto, en algunos escenarios que está también bien descrito, la preocupación de algunos de nosotros por ser de alguna forma hipócritas si tenemos un índice de masa corporal alto para poder hablar con nuestros pacientes al respecto. Por último, por supuesto, y esta es una falencia habitual en estos escenarios para todos, y es la falta de entrenamiento. Quizá en obesidad hemos tratado de traer el mismo escenario, como les contaba, del hábito tabáquico, recordar la estrategia de las 5 As, ask, assess, advise, agree and assist, con el mismo escenario que tenemos para hablar con los pacientes de fumar y, por supuesto, un escenario en que tratamos de crear una conversación. Quizá las preguntas más interesantes que podemos tener para poder iniciar esa conversación son estas: preguntarle a nuestras pacientes si podemos hablar de las formas que tenemos para reducir el riesgo de la enfermedad y encaminar hacia allá. Esa evaluación de cómo vamos a lograr perder peso y mejorar todo el estado de las comorbilidades, si podemos hablar de las herramientas que tenemos para mejorar la supervivencia después de tener ese diagnóstico de cáncer, y por último algunas un poco más directas, como si podemos hablar de su peso hoy o cómo se siente respecto a su peso. Estos son entonces nuestros mensajes para llevar a casa. El primero, recordar que la obesidad es un factor de riesgo claro y establecido para el desarrollo de cáncer de endometrio.
que es un problema de salud pública en muchos escenarios porque la incidencia ha aumentado en los últimos años y por ahora esto no va a parar, por el contrario, va a empeorar cada vez más. Y que la obesidad está asociada a un impacto negativo en la posibilidad de recibir el tratamiento estándar para la enfermedad y también en el pronóstico oncológico y no oncológico para nuestras pacientes. Debe ser un escenario fundamental a evaluar en las pacientes que tienen patología endometrial, cáncer de endometrio, pero también las pacientes que tienen hiperplasias. Y por supuesto que no debemos olvidar que es necesario hablar en nuestra consulta de obesidad y cáncer y por supuesto también y aprovechar la oportunidad de obesidad y de enfermedad. Muchas gracias. David, muchas gracias. Sí, es importante y este tema, a pesar de conocidos por muchos y por todos nosotros en general, la obesidad como factor de riesgo para cáncer no es un tema que usualmente se trate como el manejo integral que uno le da a la paciente, no solo en el escenario diagnóstico y terapéutico, sino en el de seguimiento. Usualmente uno, cuando tiene pacientes oncológicas en seguimiento, en muy pocas ocasiones o no tan frecuentemente interroga sobre cómo está su control de peso o cómo se hace un control de peso y una medición de índice de masa corporal en los seguimientos posteriores a la paciente después del tratamiento. Entonces yo creo que es un mensaje importante, el mensaje final es súper importante para tener claridad con este tema. Muchas gracias, David. Por aquí tengo algunas preguntas, si quiere se las doy y usted nos cuenta, ¿no? Dice, aparte de la anovulación, ¿el síndrome de ovario poliquístico presenta otra vía asociada al riesgo de cáncer de endometrio? Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son el escenario perfecto para hacer cáncer de endometrio, desafortunadamente. Si bien la mayoría de las pacientes que tienen ovario poliquístico suelen tener también estados de sobrepeso, obesidad, la asociación que tiene con un aumento de la disponibilidad de andrógenos es uno de los factores de riesgo, como lo vimos en la fisiopatología establecida. Sabemos que las pacientes hacen habitualmente estados de hiperandrogenemia y también, por supuesto, los estados de resistencia a la insulina. Entonces, quizás las pacientes con síndrome de ovario poliquístico cuentan con todo ese escenario de hiperestrogenismo, no tener la oposición de los progestinas porque son ciclos anovulatorios en su mayoría, además tener resistencia a la insulina y un aumento en la disponibilidad de andrógenos. Son el escenario perfecto, desafortunadamente, para que las pacientes hagan cáncer de endometrio en ese escenario. Listo. Muchas gracias, David. Acá hay otra pregunta que es interesante, además, porque es como las tecnologías nuevas que estamos incluyendo o implantando en la clínica del country, porque ya tenemos los equipos, y es, preguntan, ¿qué es el ganglio centinela y cómo se detecta? Ok, perfecto. Clásicamente, las pacientes que tienen cáncer de endometrio son llevadas a cirugía como su tratamiento estándar y también como la forma que tenemos para estadificarlas. Ese es cirugía, habitualmente, como les contaba, incluía la histerectomía, una salpingoforectomía y también un estudio ganglionar, hasta el 30%, dependiendo del tipo histológico de las pacientes que tienen un estadio que clínicamente es temprano, pueden tener un estadio avanzado por compromiso ganglionar. Las linfadenectomías formales, que es la cirugía que hicimos por muchos años, son procedimientos potencialmente mórbidos, mayor riesgo de sangrado, mayor riesgo de lesión vascular, de lesión de nervios, y también, por supuesto, una asociación un poquito más a tiempos de recuperación prolongados u hospitalarios. El ganglio centinela es el primer ganglio al que un órgano drena, es decir, es el ganglio al que más posibilidad tiene, si un tumor va a ser extensión ganglionar, de tener enfermedad. Nosotros hacemos básicamente una inyección de un trazador de un marcador, ahora utilizamos en particular en pacientes obesas verde e indocianina, y eso nos permite identificar únicamente un ganglio a cada lado habitualmente, que es el ganglio que va a tener mayor chance de tener enfermedad. ¿Qué ventaja tiene para las pacientes? Que entonces, en lugar de hacer una linfadenectomía en la que antes quitábamos 20 o 25 ganglios, quitamos únicamente un par. Y esta prueba tiene un rendimiento diagnóstico similar al de la linfadenectomía, pero se asocia a una menor morbilidad para las pacientes, menor riesgo de sangrado, de lesiones vasculares y, por supuesto, también menor riesgo de las complicaciones que tienen las linfadenectomías a largo plazo, linfedema, linfocitos. Entonces, es actualmente, para las pacientes que tienen estadios que son clínicamente tempranos, el procedimiento quirúrgico de elección para hacer su estadificación ganglionar. Y toda esa tecnología y pues la aplicación de ganglio centinela con verde indocianina con la paroscopia ya se hace en la clínica del country, ya llevamos varios casos desde finales del año pasado estamos como haciendo ese tema y ha sido como interesante pues porque disminuye morbilidad en pacientes. Nos preguntan adicionalmente, ¿cuáles progestinas usan en cáncer de endometrio?
Nosotros tenemos estudios con acetato de progesterona, se puede utilizar realmente cualquiera, medetroxiprogesterona, acetato, y en los últimos años, quizá el empuje nuestro en los estudios y por la facilidad a la adherencia al tratamiento es el uso de dispositivos intrauterinos, básicamente un Mirena que nos permite tener una dosis alta de la progestina a nivel uterino y además una absorción sistémica más baja, lo que disminuye el riesgo que tienen estas pacientes de hacer eventos también cardiovasculares, sobre todo trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Entonces, digamos que en principio en las pacientes que no tienen una contraindicación, actualmente la mejor opción que tenemos de manejo es el uso de dispositivos intrauterinos liberadores de progestina. Ok, súper. Preguntan también, están preguntando harto, David. Perfecto, de eso se trata. ¿Mujer con hemorragia uterina normal, obesa, en edad reproductiva, debería tener biopsia de endometrio? Sí, aunque nosotros quisiéramos siempre tener, digamos, el chance, como vimos, el riesgo de las pacientes obesas es alto, no tenemos como una estrategia adicional de tamización en ese escenario. Y quizá el punto más claro es recordar, uno, que el 90% de las pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de endometrio presentan como su síntoma sangrado uterino normal. Entonces, si uno tiene ya un factor de riesgo establecido y una paciente sintomática, no debería pensarlo en llevar a esa paciente a tenerle una biopsia de endometrio y confirmar o descartar. Sobre todo en las pacientes que tienen obesidad mórbida. En las pacientes que tienen obesidad mórbida, curiosamente, hay un par de estudios viendo incluso pacientes asintomáticas y la incidencia de hiperplasia endometrial alcanza el 10%. Okay. Listo. El doctor González pregunta que si hay algún estudio que relacione la rutina de ejercicio físico con el pronóstico de pacientes con cáncer de endometrio, como si se puede identificar en estudios con pacientes con cáncer de seno. No, señor. Esa es la comparación que buscaba evaluar la revisión sistemática de Cochrane. Desafortunadamente, la evidencia que tenemos es muy, muy baja y curiosamente todos los ensayos clínicos controlados tienen una tasa de pérdida del seguimiento de las pacientes que alcanza casi el 30%. Esto hace que obviamente evaluar el impacto que podría tener es muy bajo y asumimos que podría tener un beneficio para las pacientes, pero la verdad es que basado en los ensayos clínicos controlados no tenemos evidencia para recomendar. Ok, David. Muchas gracias, David. Una pregunta adicional. Las intervenciones quirúrgicas asociadas a disminución de índice de masa corporal, excepto como las cirugías bariátricas o este tipo de cirugías para disminuir de peso y hacer ese impacto metabólico que generan tan grande, ¿tienen algún impacto sobre el riesgo de cáncer de endometrio a largo plazo? Sí, claro que sí. Es una intervención súper, súper interesante. Tiene impacto probado en hiperplasia de endometrio. Básicamente el riesgo disminuye y en cuanto al riesgo de cáncer de endometrio tenemos el seguimiento de las pacientes a 10 años. Hay un par de estudios grandes viendo cortes de pacientes que son llevados a cirugía bariátrica versus las que no y reciben solo intervenciones de dieta o ejercicio. La mayoría de esas pacientes porque no querían recibir la cirugía bariátrica. Y la disminución del riesgo alcanza el 70% a 10 años. Es decir, tiene un impacto definitivo en el riesgo de cáncer de endometrio para las pacientes en obesidad. Listo. Listo, David. Muchas gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Permítame, reviso. No, no estamos ya sin más preguntas por Perfecto. ahora. Bueno, David, muchas gracias. Aparte, pues adicionalmente quería pues agradecer al doctor Ramos, a Laura, al doctor Duque por la oportunidad de darnos este chancecito de visualizarnos como servicio nuevo. Nosotros somos parte de la intención de la clínica de generar servicios institucionales de atención. Con toda la experiencia que tiene la clínica y toda la infraestructura que tiene la clínica, nosotros éramos una subespecialidad que tenía muchos factores a favor para poder trabajar dentro de la clínica. La clínica ya tiene la experiencia de la unidad de oncología y el servicio de oncología, las líneas y los equipos de excelencia en tratamiento de cáncer de mama, y tenemos todo el equipo multidisciplinario para poder dar una atención integral y de calidad a las pacientes oncológicas. En el escenario de ginecología oncológica, nosotros ya tenemos de manera institucional la consulta externa y la atención de patología cervical con colposcopia. Tenemos el apoyo diagnóstico grandísimo de la clínica, ya sea por imágenes diagnósticas, PET scan, y el apoyo multidisciplinario de todas las especialidades: oncología clínica, radioterapia, dolor y cuidados paliativos, psico-oncología. En este escenario, el de la charla de hoy, nutrición y dietética, que tiene parte de la integralidad que requieren las pacientes oncológicas. Y todo ese grupo aunado a una junta multidisciplinaria que nosotros realizamos cada 15 días, segundo y cuarto jueves
del mes, a la cual están todos invitados para reportar o para hablar de casos importantes de oncología, así como revisar algunos temas relevantes a la especialidad. Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Gracias por permitirnos tener este espacio de hablar un poco del tema que nos emociona, que es el cáncer ginecológico, y adicionalmente acercarnos a los demás y tener un poquito de visibilidad como este bebé que estamos empezando a permitir crecer, que es el servicio de ginecología oncológica en la clínica. No, doctor Henry, a usted, al doctor Viveros, al doctor Duque, en general a la dirección médica, gracias por permitirnos estos espacios y a ustedes los que se conectaron por tomarse este tiempo, esta primera parte de la mañana para mantenerse actualizados en estas diferentes temáticas que sabemos que son de su interés y que adicional van a traer grandes beneficios para sus pacientes. Reiteramos que desde la Clínica del Country queremos mantener esa unión, queremos mantener esa articulación con ustedes, con los especialistas del sector, con aquellos que son cercanos a nuestra Clínica del Country. Así que vamos a estar haciendo más de esos espacios para que ustedes estén conectados y estén muy pendientes de los diferentes escenarios virtuales. Sigamos aprovechando la virtualidad que nos permite estar conectados desde cualquier lugar del mundo para tener estos espacios. Nuevamente el agradecimiento especial para nuestros ponentes y sobre todo para aquellos que se conectaron con nosotros. Al final, un agradecimiento también para ustedes para que nos ayuden o una ayuda especial mejor. Y es que logre colocar su teléfono en este QR que están viendo en pantalla en este momento para que nos ayuden a calificar este escenario. Para nosotros es importante conocer su punto de vista, sus opiniones y sus comentarios. No les toma más de un minuto el que ustedes puedan acercar en este momento su celular al QR y de esa manera puedan diligenciar la encuesta. En su defecto, también a través del chat estamos dejando el enlace para que puedan calificar la actividad de la mañana de hoy. Éxitos en la jornada laboral del día de hoy, en lo que queda de la semana, y recuerden que en la Clínica del Country somos expertos en vivir. Muchísimas gracias a todos, un feliz día. Gracias. Hasta luego. Gracias.